my hand from him sin. Estamos en Guatemala. En este principio del viaje descubrí tres cosas. Llenar el papelito que te dan es la cosa más difícil del mundo porque está escrito en español muy diferente del español mexicano. La aduana de Guatemala es la cosa más sencilla del mundo. Es muy, muy, muy fácil. Ni siquiera nos hicieron una sola pregunta. Era así de que, dame tu pasaporte. Paso. Estamos en nuestro transfer camino al hotel. Estoy súper emocionado por estar en Guatemala. He ido una vez hace miles de años. Era como una visita súper, súper breve. Uno o dos días. Entonces no conocía absolutamente nada. Y esta vez sí vamos a conocer. Ahorita estamos pasando por una carretera panamericana. Si vas directo, llegas a México. Y si vas por atrás, llegas a Sudamérica. Es una carretera muy famosa de Guatemala. No pueden ver mucho ahorita ustedes, yo sé. Pero bueno, estamos pasando por esta zona. Llegamos a nuestro cuarto. Bueno, las maletas ya están adentro y les voy a enseñar mi cuarto. Está súper bonito. Miren, lo más bonito de este cuarto es yo, por supuesto. Es cierto. Aquí está el baño. ¡Jane! ¡Qué bonito! Baño, baño, baño. Una ducha. Y vamos, 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 vamos. Les voy a enseñar el cuarto. Está súper bonito. ¡Wow! ¿Verdad que sí está súper bonito? Y lo más padre de eso es que ya me descubrí que Guatemala es un país bastante barato, amigos. Este cuarto me costó $150, que no es tanto para un cuarto de este tipo. De hecho, mientras estábamos en el camino, el señor, perdón, le pregunté, ¿podemos salir a pasear y es seguro? Y me dijo, pues sí, pero no con esta cámara. Y también nos dijo que en la noche tampoco hay que salir y que no hay nada que ver y que pues mejor no. Entonces todos esos detallitos me hicieron pensar que tal vez no está tan seguro pues ese país. No sé qué esperar. Mañana vamos a salir, vamos a conocer la ciudad de Guatemala. Estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de salir a conocer, también a probar la comida local, porque ustedes saben, yo soy súper tragona. Me encanta comer, amo más que todo comer. Entonces mañana vamos a probar la comida local. Voy a romper mi dieta, no me importa, porque no puedes estar en dieta cuando estás viajando, tienes que probar las cosas. Y pues ya, creo que me voy a descansar y mañana seguimos nuestra aventura. Bienvenidos al primer día en Guatemala. Bueno, ayer era nuestra primera noche y hoy oficialmente empezamos día con el sol guatemalteco. Pues en la mañana tenemos que hacer unas cositas, ya que tenemos tiempo y venimos a comer. Y nos recomendaron este lugar que se llama Siete Caldos. Si tú eres de Guatemala, coméntame si es buen lugar o no tanto. Nos recomendaron probar un platillo que se llama Kikal. A ver qué nos espera. Es como un caldito de pavo, según yo. También ya estamos probando la cervecita local. La verdad no soy muy buena en cerveza, así que no les puedo decir que si está buena o si está mala. Cerveza, normal. Ya nos llevaron nuestra comida. Oigan, yo estaba en duda, ¿qué pedir? ¿Uno chiquito o uno grande? Y yo dije, bueno, chiquito, porque no como tanto. Y Raúl me dijo, pide el grande. Entonces pedí grande y ven el tamaño de la sopa que me llegó. Es enorme. Aquí también hay arrocito, aguacate, como tamalitos. Vamos a empezar a comer. Estoy emocionada por probarlo. Raúl está con todo comiendo su ceviche. ¿Está rico, Raúl? Muy, tiene elote, camarón, aguacate. Zanahoria, ¿no? Camote. Camote, wow. Voy a probar también su ceviche y les voy a decir cómo me pareció, ¿vale? Wow. Acabo de probar el ceviche de Raúl. No saben qué delicia. Está muy, muy, muy rico. La verdad creo que es uno de los ceviches más ricos que he probado en mi vida. Y no está nada, nada picante. O sea, si no ustedes no comen picante, está perfecto. Un dato curioso, miren qué traen aquí.
En México normalmente te llevan limones, aquí están cebollita, cilantro. Aquí te llevan, yo sospecho que es tajín, sal. Es una salsita que nos dijeron que está picante, pero no se ve chile, se ve como cilantro, ¿no? Y limón es lo que te traen para poner a tu sopa. Ya puse todo, no sé por qué. Miren, aquí hay también tamales, qué curioso, ¿no? No sabía que hay tamales fuera de México. Sí hay. Amigos, ya que se acabó el switch de Raúl, voy a probar mi sopita. Wow, está delicioso. No sé qué me gustó más. Estoy ya enamorándome por completo de la comida guatemalteca. Amigos, esta salsa de cilantro que se veía muy inocente salió que es muy, muy, muy picante. No lo esperaba porque pues, se ve cilantro con agua. Ya. Sí, amigos, está picante. No solamente en México hay cosas muy picosas, también en Guatemala. Al parecer les gusta el picante y comen las salsitas. Parece que tiene una manera. No sé qué chile tiene, pero duro, amigos, duro. Esto, amigos, son quetzales. La moneda local de Guatemala. $1 son 7 quetzales. Entonces, más o menos pueden hacer como la conversión de quetzales a dólares y pues de dólares a su moneda. Y así se ve. Una gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando de desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cura de mi juventud. Ya fuimos al hotel a cambiarme porque, ¿qué creen? Se me rompió el zipper en mi pantalón. No sé qué le pasó, por qué se rompió. Además, traje conmigo 2 pantalones, amigos. Siempre llevo como esto y otra y otra y otra cosa. Este viaje decidí hacer racional y decidí que voy a llevar nada más 2 pantalones conmigo. ¿Qué creen? Ya se me rompió el uno, así que solo se me quedó uno más. Entonces, si me van a ver en todos los videos, en todas las fotos, en los mismos pantalones, pues ya saben por qué. Ya me di cuenta de varias cosas curiosas de Guatemala. Cosa número uno, aquí manejan muy loco. No estoy hablando de nuestro conductor ahorita, estoy hablando de que cuando intentaba de cruzar el calle, es imposible porque cada coche va al máxima velocidad, nadie se para, a todos les da igual que quieres cruzar, otros coches tratan de meterse. Ser peatón en Guatemala es bastante difícil. Otra cosa que descubrí es que aquí hay metrobús, amigos. Se llama transurbano o camión rojo porque antes eran todos rojos. ¿Es seguro usarlo? Sí, algunos sí, algunos no. Ok. La zona más bonita de Guatemala es la zona número uno, donde está el centro histórico, a donde yo creo que vamos a ir mañana, porque creo que ya hoy no nos da tiempo, porque ya es un poquito tardito. ¿Ven este autobús rojo? Es el autobús de que estamos hablando. Aquí también hay metro. ¿Está seguro el metro? Sí, eso sí. Les puedo decir que no está muy caro aquí el taxi. En general, Guatemala, todavía no entendí si está caro o está barata, la verdad. También otra cosa que descubrí, algunas palabras se dicen diferente. Por ejemplo, plátano, aquí se dice banana. Como en ruso también es banana. En malas palabras hay como que, por ejemplo, uno dice, ah, la grande, este cerote. Cerrote. En otro país es un cerro grande. Un cerote es un pedazo de copón. Entonces, ya aprendemos nuevo vocabulario de Guatemala para pues, poder comunicarnos también si algo está no pasando de la manera que queremos que pase. Ahorita lo vamos a aplicar a ver cómo reacciona. Vamos a ver si es cierto o no que es una palabra mala. Pisado. Pisado. Ajá, pisado. Ay. Es pisar, machucar. Y sí, pisar. Pisado es así como que es que este pisado es mi amigo, por ejemplo. ¿Como pertojo? Más o menos. Bueno, ya sabemos cómo decir pertojo en guatemalteco. Es como más como despectivo. Algo así. No sé qué es despectivo, pero es algo despectivo. Ustedes seguramente saben qué significa. Bueno, aquí aprendiendo muchas cosas curiosas de Guatemala, mucho vocabulario guatemalteco y muchos datos interesantes. Y obviamente todo voy a compartir con ustedes. Y nos regresamos al hotel y a la cámara grande, porque aquí sí se puede grabar con la cámara grande. Y ¿saben qué? Hoy decidimos a descansarnos por completo y quedarnos en el hotel. Bueno, tampoco descansar, porque necesitamos editar. Yo ahorita mismo voy a subir un video, hasta les dejo el link en este video, el video que acabo de subir ahorita mismo, en este momento, desde este hotel, desde esta alberca. Bueno, amigos, ¿qué creen? Me dio frío, así que fui a cambiarme, total loser, porque bajé todo feliz en el traje de baño, así con que, ah, bueno, pues voy a broncearme aquí un poquito. Bueno, broncear, ¿no? Porque hay techo. Y pues nada,
aquí está frío. Fui por la ropa y allá donde están los vestidores también hay sauna. Entonces dije, bueno, pues voy a la sauna y me caliento un poquito por allá. ¿Y qué creen? Las dos saunas que hay estaban apagadas, entonces pues no, tampoco. Pero luego vi a un señor en una de las jacuzzis súper, súper a gusto y decidí a probar el agua, la toqué y sí, era deliciosa, súper, súper calentita, así que sí, decidí a meterme. Raúl se quedó gritando, súper a gusto. Pues ya es la hora de meternos. Ah, jacuzzi. Bueno, la verdad es que yo acabo de meternos, bueno, los dos nos acabamos de meter. Y era deli, pero otra vez me dio frío, así que creo que voy a meterme otra vez. Wow, amigos, qué rico. Deli. Aquí en Guatemala la vida está con todo. La verdad es que a veces nosotros estamos pensando demasiado en nuestro trabajo, en estudios, en cosas que hacer. No tenemos tiempo para disfrutar, para darte un descanso, sentirte, regalarte este día o esta hora. Algo de tiempo para ti mismo, para darte gusto por todo lo que has hecho. Esta noche es lo que yo decidí hacer. ¿Sentirme, sí? Darme este gusto de pasar una noche en una alberquita, disfrutando el calorcito y relajarme con todo. Amigos, ya estoy en la camita. La verdad es que son nada más como 10 de la noche, es bastante tempranito, pero ya estoy súper cansada. Tengo mucho, mucho, mucho sueño. Hoy desperté como a las 6 y cacho. Ayer desperté también súper temprano porque tenía que preparar todo para el vuelo. Por fin me dio sueño temprano, como a las 10 de la noche. Que no tengo el reloj, pero no sé por qué hice ese movimiento. Yo creo que ya me voy a dormir para despertar mañana temprano y empezar con todo otro día en Guatemala, que sí, vamos a conocer Guatemala City, vamos a ir al centro histórico, pasear y muchas otras cosas. La verdad es que creo que no voy a llevar esta cámara, pues porque ya 10 personas nos dijeron que está medio peligroso y que no tenemos que salir con esta cámara. Así que creo que mañana vamos a grabar todo con el celular. Espero que les va a gustar la calidad, espero que les va a gustar todo lo que vamos a encontrar por allá. Espero encontrar muchas cosas curiosas. Vamos a buscar unos restaurancitos locales para probar la comida súper, súper típica, que lo que probamos hoy era muy, muy, muy rico, pero pues hay que probar más cosas, ¿verdad que sí? Y pues bueno, mañana nos esperan muchas aventuras, así que... ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué viste? Con todo. ¿Dónde?